Bienvenidos a Patagonia Sur Sur. Muchos se estarán preguntando por qué este fondo. Bueno, ya se van a dar cuenta, porque vamos a hablar con el Coordinador Nacional de Carnes y Fibras del INTA, con Mauricio Álvarez, y también con Alejandro El Chapa Jimison, que nos encontramos en Arequipa, en Perú, y pudimos hablar de muchos temas. Con Mauricio hablamos de todos los temas, hablamos de todas las carnes. Aquí comenzamos, Patagonia Sur Sur. Rallytran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Rallytran, Chile. Contacto guillermo@texelrallytran.cl. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Laboratorio de Biotecnología Animal Victoria, produciendo genética de excelencia día a día. Valle de Vítor, Arequipa, Perú. La verdad que tuve el honor de acompañar a la delegación argentina de la Asociación de Criadores de Corriel en el 17º Congreso Mundial de la Raza. Y fueron 3 días de congresos muy interesantes con delegaciones de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Uruguay, de Chile, de Perú y de Argentina, y con un montón de productores de distintos lugares del mundo y de Perú. Y bueno, a lo largo de estos 3 días, un poco el recorrido del congreso mostró cuál fue el avance y la evolución que tuvo la raza a lo largo de los últimos años en términos de mejoramiento genético. Y a nosotros nos tocó mostrar lo que pasó en Argentina, ¿no? Y la verdad que lo que pudimos ver es que estamos en una situación comparativamente respecto al resto de los países muy, muy buena. Nosotros desde el año 2014 estamos haciendo evaluaciones genéticas poblacionales y hemos construido un programa de mejoramiento específico para la raza, al cual adhirieron la mayor parte de las cabañas de Santa Cruz y las más grandes de la Argentina. Hoy yo te diría, el 80% de las cabañas de Argentina están bajo programa, ¿no? Y el otro muy importante es que progresamos en las características de interés económico que explican la rentabilidad de los productores, o sea, el peso de los corderos que destetamos, la cantidad de corderos que destetamos, el peso de yón y el diámetro de fibra. Y en ese sentido, todas las herramientas que estamos manejando y que están a disposición de los cabañeros de Argentina son las que se usan en todo el mundo. Yo te diría que inclusive tenemos más avances que algunos otros países. Es que, bueno, se empieza a discutir un poco el destino en la raza, en un mercado actual que ha cambiado y que, en el cual las lanas de micronaje medio ya, digamos, no tienen el mismo valor que décadas atrás, entonces han perdido competitividad, ¿no? Y eso, dependiendo del país, de la orientación productiva, implica que los objetivos de mejoramiento se modifiquen. Yo te diría que Uruguay, Chile, incluso Perú y Argentina tienen una preocupación por tratar de afinar la lana de la raza, manteniendo y mejorando todos los atributos carniceros, pero probablemente Australia y Nueva Zelanda, por su situación particular, con tasa de señalada más alta por el ambiente en el cual están trabajando con la raza, no ponen el mismo énfasis. No obstante ello, hemos discutido con delegaciones del resto de los países la necesidad de empezar a transitar un camino que nos permita tener una evaluación a cross country, digamos, entre países, vincularnos más para que, digamos, los criadores de la raza a nivel global puedan identificar los mejores animales en cualquier parte que estén y tengan la opción de capturar ese material genético e incorporarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvimos conversando con las delegaciones y establecimos
algún nivel de acuerdo para empezar a cooperar técnicamente en ese sentido, ¿no? Es mi primera vez en Perú, la verdad que me gustó mucho, vi que tienen un gran potencial, tienen 7 millones de ovinos, más de 1,5 millones de ovinos Corriedale, en altura. Lo que vimos es, por ejemplo, que la raza se adapta muy bien a las condiciones del altiplano de Perú, o sea, y eso refleja la capacidad, la plasticidad y la adaptación del Corriedale, que es algo que nosotros en Argentina conocemos muy bien, porque es una raza que está desde la Puna jujeña hasta Tierra del Fuego, pasando por la Mesopotamia y la Pampa Húmeda, ¿no? Entonces, ya sabíamos de eso, pero a mí la verdad que me impresionó verla acá en Perú en esa situación y con los niveles de producción que tiene. Vimos animales muy interesantes en la exposición del Congreso, eso también me impresionó muy bien, pero también nos dimos cuenta de la calidad del material genético que tenemos en Argentina y que realmente es excelente, ¿no? Y que hay mucho potencial para seguir creciendo inclusive. En Santa Cruz tenemos la mayor parte de las cabañas adherentes, digamos. Hoy hay 18 cabañas que participan del programa, prácticamente todas, ¿no? ¿Cómo se llama el programa para que la gente entienda? Bueno, es el programa de mejoramiento genético de Corriedale, que tiene dos componentes. Uno es la evaluación genética, o sea, cómo hacemos para identificar los animales, los mejores animales, y otro es, bueno, cómo usamos esa información para que la raza progrese, ¿no? Entonces, un programa no solamente es evaluar a los animales, sino después usar esa información. Y en Santa Cruz estamos trabajando con esas dos componentes, ¿no? Todos los años los productores registran su información productiva, eso la sumamos a la información genealógica, y una vez por año hacemos una recorrida para registrar también las medidas de ultrasonográfica, de profundidad del ojo de bife, espesor de grasa dorsal. Hacemos la evaluación genética, ellos reciben esa información y después, al otro año, en la época de servicios, trabajamos juntos con varias de esas cabañas para diseñar los apareamientos que nos permitan progresar más. Y en el caso puntual de la última temporada, nos hemos puesto de acuerdo en la necesidad de buscar una herramienta que nos permita acelerar el progreso para afinar, como te decía, sin perder el resto de los atributos muy bien logrados, que tienen que ver con la producción de carne. Y lo que hicimos fue elegir las mejores madres. Las mejores madres por la evaluación genética, un set de unas 20 madres candidatas que fueron a inspeccionar los inspectores habilitados de la asociación, y de esas preseleccionaron 10 que ingresaron en un programa de superovulación y transferencia embrionaria, y para eso las apareamos a su vez con los mejores padres de la raza, que también elegimos un set de candidatos y que fueron después inspeccionados. Ese trabajo ya lo hicimos, la estancia Coyhai, que prestó, digamos, sus instalaciones, y bueno, va a ser por ahora el sitio de donde vamos a desarrollar ese núcleo. Logramos transferir algo más de 50 embriones y es la primera, digamos, es la primera etapa. La idea es hacer lo mismo todos los años, eligiendo los mejores animales y a partir de ese núcleo generar baterías de carneros que pueden utilizar los cabañeros en inseminación, y obviamente de ahí no salen animales para competencia. Entonces después hay una distribución proporcional entre los cabañeros de las hembras y los carneros van a estar disponibles para ser usados en batería de carneros. Eso me parece que es lo más interesante y más innovador, porque detrás de eso hay un concepto de hiperselección, de maximizar la presión de selección dentro de la raza. En el próximo bloque vamos a seguir charlando con Mauricio Álvarez, que vamos a hablar pero de todas las carnes. Vamos a hablar de carne de vacuna, carne de cerdo, cordero y también pescado. Es muy importante la carne en la República Argentina. Hasta el próximo bloque.